Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Sentarse, mis amados hermanos. We have a seat, my beloved brothers. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. We welcome all of you that are joining us for the first time. Y nos sentimos más que honrados de contar con su presencia. Presence. En este día queremos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Today we want to share the message of the Word of God. Y queremos hablarles bajo el tema llamado por Dios. And we want to talk to you about the topic called by God. Creo en mi corazón que si estuviéramos atentos, I believe in my heart that if we're paying attention, a Dios como estamos atentos a nuestro teléfono, to God as we are attentive to our phones, escucharíamos mucho más la voz de Dios. We would hear the voice of God much more. Dios está constantemente llamándonos. God is constantly calling us. Podemos decir acepto, and we can either accept, o podemos decir declino, or we can say decline. Pero sabes, Dios no va a cesar de seguir llamando tu vida. But you know, God will not stop calling your life. Primero, para que seas salvo. First, so that you can be saved. Y segundo, para que puedas ser un ministro del evangelio. And second, so that you can be a minister of the gospel. Y cuando digo ministro del evangelio, no me refiero necesariamente a un pastor. And when I say minister of the gospel, I'm not necessarily speaking about a pastor. Porque todos somos llamados a ser ministros de Dios. Because we are all called to be ministers of God. Todos somos llamados a ministrar a otros los dones que Dios nos ha dado. We are all called to minister the gifts that God has given us to others. Y por eso una de las responsabilidades del pastor, and that's why one of the responsibilities of the pastor, es asegurarse que la iglesia continúa en crecimiento, is to ensure that the church continues to grow. Y para lograr eso tiene que hacerlo de manera sabia. And to accomplish that, he has to do it wisely. Lo que significa que cuando la iglesia crece, which means that when the church grows, hay que pastorearla y administrarla de una manera distinta cuando estaba más pequeña. You have to administer it and pastor it in a different way from when it was small. De lo contrario, la iglesia y la comunidad sufren. Otherwise, the church and the community suffers. Aquellos que llevan tiempo con nosotros, those that have been with us for a long time, saben que tenemos una gran visión de parte de Dios. Know that we have a great vision on behalf of God. Nuestro deseo no es simplemente estar aquí en Kennesaw. Our desire is not only to be here in Kennesaw, sino expandirnos a diferentes partes del mundo. But it is to expand to different parts of the comenzando world. Comenzando nuestra Jerusalén, starting in our Jerusalem, yendo a Judea, going to Judea, a Samaria, Samaria, y a lo último de la tierra, until the ends of the earth. Pero ¿cuántos saben que el pastor no puede estar en Kennesaw y en Judea al mismo tiempo? But how many know that the pastor can't be in Kennesaw and Judea at the same time? Eso significa que el pastor algún día va a estar en Kennesaw. That means that the pastor one day is going to be in Kennesaw. Y Rubén va a estar en Judea. And Reuben will be in Judea. Y Norky va a estar en Samaria. Norkis will be in Samaria. Esa es la visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros como hijos suyos. And that is the vision of what God wants to do with us as his children. Dije Norky porque sabía que no podía quedarse callada. I said Norky because I knew she wouldn't remain quiet. Con eso me aseguré que 10 que estaban dormidos despertaron. And with that I ensured that 10 that were asleep woke up. La verdad es esta. The truth is this. Es que todo ministro necesita ayuda. Is that every minister needs help. Todo ministro necesita apoyo. Every minister needs support. Y si no lo recibe, and if he doesn't receive it, va a estar exhausto, he's going to be exhausted, y en muchas ocasiones se va a sentir solo. And on many occasions he will feel alone. Tenemos que entender que somos llamados de parte de Dios. We have to understand that we are called by God. Y cuando no respondemos al llamado de Dios, and then when we don't respond to the calling of God, la obra de Dios deja de crecer. The work of God stops growing. Los ministros se cansan y se deprimen. Ministers get tired and get depressed. Usted dirá, pero pastor, ¿es cierto eso? And you might say, but pastor, is that true? Pues hubo un hombre que impactó el mundo de una manera muy
poderosa. Well, there was a man that impacted the world in a very powerful way. Un gran ministro de Dios. A great minister of God. Pero también hubo un momento que ese gran hombre de Dios. But there was also a moment where that great man of God. Se sintió desamparado. Felt left alone. Se sintió realmente de que no tenía apoyo ninguno. He felt truly like he did not have any sort of support. Estoy hablando del apóstol Pablo. And I'm speaking of the apostle Paul. En 2 Timoteo 4, versículo 9 al 10. In 2 Timothy 4, verses 9 and 10. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Paul writes to his child in the faith, Timothy. Y le dice estas palabras. And he tells him these words. Procura venir pronto a verme. Be diligent to come to me quickly. Te das cuenta, sé diligente. You see, be diligent. Ven pronto. Come quickly. O sea, había un momento de desesperación en la vida del apóstol Pablo. So there was a moment of desperation in the life of the apostle Paul. Y escuche por qué lo dice. And listen to why he says it. Versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. And listen to why he says it. It says in verse 10, for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed to Thessalonica. O sea que alguno que caminaba con el apóstol Pablo. So some that walked with the apostle Paul. Le dieron la espalda al apóstol Pablo. Turned their backs to the apostle Paul. Y le dieron la espalda a Cristo. And turned their backs on Christ. Y se fueron a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con el llamado al ministerio. And they went to do other things that had nothing to do with the calling of the ministry. Y Pablo añade y dice. And Paul adds and says, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Crescens for Galatia and Titus for Dalmatia. Por lo tanto, Pablo se siente solo. And so Paul feels alone. El gran apóstol de Jesucristo se siente desamparado. The great apostle of Jesus Christ feels forsaken. De hecho, más adelante en el versículo 16 y 17 de 2 Timoteo 4. In fact, a little bit further on in verses 16 and 17 of 2 Timothy 4. Pablo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Paul says that my first defense no one stood with me, but all forsook me. ¿Te das cuenta? You see? Porque Pablo estaba siendo acusado de llevar el evangelio de Jesucristo. Because Paul was being accused of carrying the gospel of Jesus Christ. Y aquellos que en un momento lo apoyaban por temor lo dejaron solo. And those that at one time supported him out of fear left him alone. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jesucristo en Getsemaní? Do you remember what happened to Jesus Christ in Gethsemane? Cuando vinieron a buscarlo. When they came to seek him. Todos lo dejaron solo. They all left him alone. Excepto una persona. Except one person. El Dios Todopoderoso. God Almighty. Observa lo que Pablo dice en versículo 17. Observe what Paul says in verse 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. But the Lord stood with me and strengthened me. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. So that the message might be preached fully through me and that all the Gentiles might hear. Así fui librado de la boca del león. Also I was delivered out of the mouth of the lion. Va a haber momentos en tu vida ministerial que vas a estar solo. There are going to be moments in your ministerial life where you will be alone. Que aquellos que caminaban contigo ya no caminarán más. Where those that walked with you will no longer walk. Pero existe uno que jamás te va a dejar. But there is one that will never forsake ese you. Ese es el Dios que te llamó. And that is the God that ese called es el Dios you. Que es fiel aunque tú seas infiel. He is the God that is faithful even when you are unfaithful. Es el Dios que es fiel aunque otros no sean fiel contigo. It is the God that is faithful even though others may not be faithful to you. Y no solamente va a estar a tu lado. And not only will he be with you. Sino que la palabra declara que va a darte fuerza para que puedas continuar haciendo la obra a la que te llamó. But the word declares that he will give you strength to continue the work that he called you for. Dios nunca te va a desamparar. God will never forsake you. Ahora si volvemos a 2 Timoteo. Now if we return to 2 Timothy. En el capítulo 4. In chapter 4. Vemos que Pablo se estaba diciendo que se sentía desamparado. We see that Paul was saying that he felt forsaken. Y él manda a llamar a alguien para que pueda acompañarlo. And he says to call someone so that they can be with him. Observe lo que dice el versículo 11 y 12. Observe what verses 11 and 12 say. De 2 Timoteo capítulo 4. Of 2 Timothy chapter 4. Dijo, solo Lucas está conmigo. Only Luke is with me. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Get Mark and bring him with you for he is useful for my ministry. A Tíquico le envié a Éfeso. And Tychicus I have sent to Ephesus. Si alguien estaba preguntándose qué nombre le podía poner a su hijo, ahí está. If somebody was asking what to name their child, there it is. Santo.
Pablo estaba diciendo en algún momento de mi vida, Paul was saying in some moment of my life, estaba rodeado de muchos colaboradores. I was surrounded by many helpers. Pero en este momento solo Lucas está conmigo. But in this moment only Luke is with me. Y le dice, pero por favor tráeme a San Marcos. And he tells me, please bring Mark, que me es útil para el ministerio. Whom is useful for my ministry. Y no tengo tiempo para discutir esto en detalle. And I don't have time to go into detail about Pero this. Pero cuando Pablo escribe esto, but when Paul writes this, hacía años que Pablo y Marcos se habían separado. It had been years since Paul and Mark had been separated. Marcos había ido con Bernabé a otros lugares a llevar el evangelio. Mark had gone with Bernabé to another place to take the gospel. Porque en alguna ocasión Marcos se puso un poquito cobarde. Because in one occasion Mark became a little cowardly. Y después que le había prometido al apóstol Pablo que iba a ir con él, and after he had promised the apostle Paul that he would go with him, no fue con él al viaje misionero. He didn't go with him on the missionary trip. Y a Pablo le molestó tanto, and Paul was so bothered, que se separó por él casi por 10 años. That he got separated from him for almost 10 years. Sin embargo, su primo Bernabé, however, his cousin Bernabé, se lo llevó con él al campo misionero. Took him with him to the missionary field. Y Bernabé y Marco fueron de mucha bendición. And Bernabé and Mark were a lot of blessing. Y Pablo y Silas fueron de mucha bendición. And Paul and Silas were of a lot of blessing as well. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Es que después de tantos años, it is because after so many years, Pablo se acuerda de Marcos. Paul remembers Mark. Y le dice, por favor, tráeme a Marcos. And he tells him, please bring Mark. Hubo algo en la vida de Marcos que impactó la vida del apóstol Pablo. There was something in the life of Mark that impacted the life of the apostle Paul. No conocemos todos los detalles. We don't know all the details. Pero sí sabemos una cosa. But we do know one thing. Que Dios volvió a unir sus ministerios. That God united their ministries again. En el tiempo de Dios. In God's time. Ahora me gusta mucho la palabra que usa el apóstol Pablo. Now I really like the word that the apostle Paul uses. Porque me es útil para el ministerio. For he is useful to me for ministry. Hay solamente dos opciones para el ministerio. And there are only two options for ministry. O somos útiles. Either we're useful. O estorbamos. Or we're in the way. Y como en aquella ocasión Marcos estaba estorbando a Pablo, and so in that occasion Mark was in Paul's way, porque le faltaba fe, because he was lacking faith, porque no estuvo dispuesto a pagar un precio alto, because he wasn't willing to pay a high price, Pablo dijo, anda y vete con otro misionero. Paul said, okay, go with another missionary. Pero luego Dios tocó su corazón y volvió a traer a Marcos cerca de su ministerio. But then God touched his heart and he was able to bring Mark back to his ministry. La pregunta que yo me hice, tan pronto leí ese versículo bíblico. And so the question I asked myself as soon as I read this Bible passage. ¿Para qué era útil Marcos? What was Mark useful for? Si Pablo dice, me es útil, ¿para qué sería útil Marcos? If Paul says he's useful, then what is he useful for, Mark? Y aunque esto no tiene que ver solamente con Marcos, and even though this doesn't have to do only with Mark, también representa lo que todos nosotros como hijos de Dios podemos ser útiles. It also represents what all of us as children of God can be useful for. Hoy vamos a hacer una ceremonia para certificar, licenciar y ordenar ministros. Today we're going to have a ceremony to certify and ordain ministers. Y yo quiero que toda la iglesia esté atenta. I don't want the whole church to pay attention. Pero sobre todo aquellos que van a ser licenciados, certificados o ordenados como ministros. But especially those that are going to be licensed, certified, or ordained as ministers. Y si usted no va a ser ordenado, como quiera, esté atento. And if you're not going to be ordained, pay attention anyway. Porque va a haber una categoría particularmente. Because there's going to be one category in particular. Donde su nombre va a estar escrito. Where your name is going to be written. Y usted también es útil para el Señor. And you are also useful for the Lord. Y voy a comenzar con lo primero. And I'm going to start with the first thing. Y el primer punto a lo mejor te dirá, ¿de verdad, pastor, que eso es una razón? And the first point you might say, really, pastor, that's a reason? Porque el problema es que siempre estamos pensando que lo que son útiles para el ministerio, because the problem is that we're always thinking that the ones that are useful for the ministry, son solo aquellos que predican, are only those that preach, o los que pueden enseñar, or those that can teach. Pero lo primero que quiero compartir con ustedes, but the first thing I want to share with you, es que un ministerio puede ser útil, is that a ministry can be useful, para consolar a otros ministros y misioneros, to comfort other ministers and missionaries. ¿Usted escuchó claro? Did you hear that clearly? Para consolar a otros ministros y misioneros, to comfort other ministers and missionaries.
Observa lo que Pablo escribe a la iglesia de Corintios. Observe what Paul writes to the church of Corinth. Su segunda carta, capítulo 7, versículos 5 y 6. His second letter, chapter 7, verses 5 and 6. Dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. It says, for when we came into Macedonia, we have had no rest. Pablo estaba agotado físicamente. Paul was famished physically. Sirviendo al Señor. Serving the Lord. Dice, sino que nos vimos acosados por todas partes. But we were harassed at every turn. Habían conflicto por fuera y temores por dentro. Conflicts on the outside, fears within. Pablo estaba siendo opuesto, ¿verdad? Por los judíos. Paul was being opposed by the Jews. Sin embargo, había unos que eran cristianos. However, there were some that were Christians. Que tenían temor por dentro. That had fear within. Los que estaban cerca de él estaban llenos de temor. Those that were close to him were full of fear. Pero Pablo dice en versículo 6. But Paul says in verse 6. Pero Dios que consuela a los abatidos. But God who comforts the downcast. Nos consoló con la llegada de Tito. Comforted us by the coming of Titus. A veces no entendemos por qué vamos a los viajes misioneros. Sometimes we don't understand why we go on missionary trips. Y pensamos que la única razón por la cual vamos a ir. And we think that the only reason for which we're going to go. Es porque vamos a enseñar. Is because we're going to teach. Porque vamos a predicar. Because we're going to preach. O porque vamos a cocinar. Or because we're going to cook. O porque vamos a ministrar. Or because we're going to minister. Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, and etcétera. Pero aquí Pablo está dando una perspectiva un poco diferente. But here Paul is given a slightly different perspective. Pablo está diciendo, no había nada que yo anhelara más que el consuelo de Tito. Paul is saying there was nothing that I longed for more than the comfort of Titus. No había nada más que él quería tener que era la presencia de Tito. There was nothing more that he wanted to have than the presence of Titus. Tú no tienes la idea del impacto que tienes cuando vas a ver un misionero. You have no idea of the impact that you have when you go see a missionary. A lo mejor no tienes tú los dones que él necesita en ese momento. And maybe you don't have the gift that he needs in that moment. Pero la pregunta es esta. But the question is this. ¿Tendrás la capacidad de traer consuelo a ese misionero? Do you have the ability to bring comfort to that missionary? ¿Será que tu presencia puede enriquecer la vida de ese misionero? Could it be that your presence can enrich the life of that missionary? Si puedes hacer eso, if you can do that, eso ya es suficiente. Then that is enough. Porque esa es una de las responsabilidades de un ministro del evangelio. Because that is one of the responsibilities of a minister of the gospel. ¿Cuántos saben que los pastores, los misioneros y los evangelistas se cansan? How many know that pastors, evangelists, and missionaries get tired? Se desaniman. They get discouraged. Entonces necesitamos de vez en cuando. And so we need every now and then. Alguien que no venga a enseñarnos. Somebody that doesn't come to teach us. Que no venga a decirnos todas las cosas teológicas que ya sabemos. That doesn't come to tell us all the theological things we already know. Que simplemente venga y se siente a nuestro lado. But that simply comes and sits next to us. Solo quiero que sepa una cosa, pastor. I just want you to know one thing, pastor. Solo quiero que sepas una cosa, evangelista. I just want you to know one thing, evangelist. Solo quiero que sepas una cosa, misionero. I just want you to know one thing, missionary. Estoy contigo en las buenas y en las malas. I am with you in good times and bad. Tienes alguien que te ama y nunca se olvida de ti. You have somebody that loves you and never forgets about you. Estoy comprometido a levantar tus manos cuando otros te dejen solo. I'm committed to raise your hands when others will leave you alone. Cuando tú tienes esa capacidad, and when you have that capacity, y esa sensibilidad al Espíritu Santo, and that sensibility to the Holy Spirit, Dios te garantiza que va a hacer algo grande contigo. God guarantees you that he's going to do something great with you. Entonces, un ministro puede ser útil para consolar a otros misioneros y ministros. And so a minister can be useful to comfort other missionaries and ministers. Observa cómo sigue el pasaje bíblico en 2 Corintios 7:7. Observe how the biblical passage continues in 2 Corinthians 7:7. Dice, y no solo fuimos consolados con su llegada. And not only by his coming, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. But also by the comfort you had given him. Él nos habló del anhelo y de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. He told us about your longing for me, your deep sorrow, your ardent concern for me, so that my joy was greater than ever. En otras palabras, Tito llega donde el apóstol Pablo. In other words, Titus comes to the apostle Paul. Le dice, Pablo, tienes que saber cómo te ama la iglesia. And he tells him, Paul, you have to know how much the church loves you. Tienes que estar consciente de cuánto ellos se preocupan por ti. You have to be conscious of how much they worry about you. Cuánto anhelan tenerte cerca. How much they long to have you near them.
¿Te das cuenta? Aquí está Tito trayendo buenas noticias. You see, here is Titus bringing good news. Por eso es importante escribirle correo electrónico a los misioneros. And that's why it's important to write emails to the missionaries. O mandarle algún tipo de apoyo. Or to send them some sort of support. Ya sea económico o ya sea físico. Whether it be financial or physical. Porque eso le va a traer consuelo a su vida. Because that is going to bring comfort to their lives. Y le va a enseñar que tú le amas y estás pendiente de él y de ella. And it's going to teach them that you love them and you care for him or her. Lo segundo que puede un ministro ser útil, the second thing that a minister can be useful for, es para capacitar o equipar a los santos para la obra del ministerio. Is to train or equip the saints for the work of the ministry. Efesios 4:11 al 12 dice, Ephesians 4:11 and 12 says, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he himself constituted some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Ahora aquí viene el propósito. Now here comes the purpose. Dice, a fin de perfeccionar. It says, for the equipping. O sea, capacitar. In other words, to prepare. A los santos para la obra del ministerio. The saints for the work of the ministry. A veces como iglesia tenemos el orden al revés. Sometimes as a church we have the order backwards. Pensamos que el que hace el ministerio es el pastor. We think that the one that makes the ministry is the pastor. O el maestro. Or the teacher. O el evangelista. Or the evangelist. Pero Pablo está diciendo, but Paul is saying, que la función de los apóstoles, that the function of the apostles, de los profetas, of the prophets, de los evangelistas, of the evangelists, de los pastores y maestros, of the pastors and the teachers, es capacitar a los santos, is to equip the saints. Y los santos no son lo que la iglesia católica ha canonizado. And the saints are not those that the Catholic Church has canonized. Santos somos todos nosotros que hemos sido llamados por Jesucristo. We are all saints who have been called by Jesus Christ. Todo lo que hemos confesado a Jesús con nuestra boca y creído en nuestro corazón que es nuestro Señor y Salvador. All that have confessed Jesus with their mouth and believed in our heart that he is our Lord and Savior. Entonces mi función, and so my function, la función de los maestros, the function of the teachers, es capacitarlo usted. Is to equip you. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Para que usted haga la obra de ministro. So that you do the work of the minister. ¿Sabe usted que nuestra constitución tiene varias clasificaciones de ministros? Do you know that our constitution has various classifications of ministers? Y la primera es que todos los miembros son ministros. And the first one is that all members are ministers. Les llamamos ministros comisionados. We call them commissioned ministers. Porque no tengo que comisionarte yo. Because I don't have to have a commission for you. Jesucristo ya te comisionó. Jesus Christ already commissioned you. Tu Señor y Salvador ya te dio una comisión. Your Lord and Savior already gave you a commission. Y mi responsabilidad, and my responsibility, como pastor y maestro, as a teacher and pastor, es capacitarte para que tú cumplas con tu comisión. Is to train you so that you can fulfill your commission. Para que tú puedas hacer la obra del ministerio. So that you can do the work of the ministry. Por eso no debe haber nadie inactivo en la iglesia. And that's why there must not be anyone that's inactive at the church. Usted tiene que estar sirviendo o dentro de la iglesia, you have to be serving either within the church o afuera de la iglesia, or outside of the church. Pero tiene que estar sirviendo, but you have to be serving. Porque usted es un ministro del evangelio de Jesucristo. Because you're a minister of the gospel of Jesus Christ. Dile a tu hermano, soy un ministro. Tell your brother, I'm a minister. Creo que fueron 25 personas. Dile a tu hermano, soy un ministro. Tell your brother, I'm a ministry. Minister. Ahora hermano, míralo y dile, te lo voy a recordar. Now look at him and tell him, I'm going to remind you. Porque a veces se nos olvida. Because sometimes we forget. Todos somos ministros del evangelio. We are all ministers of the gospel. Ahora, además de nosotros ser ministro del evangelio para poder equipar a los santos para la obra del ministerio. Now, in addition to us being ministers of the gospel to be able to train the saints for the work of the ministry. Lo tercero que puede hacer un ministro. The third thing that a minister can do. Es ejercer diferentes funciones en la iglesia de Cristo. Is to exercise different functions in the church of Christ. Pastor, es que yo no soy pastor. Pastor, but I'm not a pastor. Es que no soy evangelista. I'm not an evangelist. Es que no soy misionero. I'm not a missionary. Tranquilo. Don't worry. Creo que aquí vas a ver algunas cositas que te pueden aplicar a ti. I think here you're going to see some things that can apply to you. Romanos 12, versículos 4 y 5. Romans 12, verses 4 and 5. Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Paul says, for as we have many members in one body. Pero no todos los miembros tienen la misma función. But all the members do not have the same function.
Tú no tienes la misma función que yo tengo. You don't have the same function I have. Tienes una función diferente. You have a different function. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. So we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Pablo está diciendo, somos un cuerpo. Paul is saying, we are a body. Debemos estar unidos. We should be united. Porque nunca hemos visto una oreja caminando sola. Because we've never seen an ear walking by itself. No se vería muy elegante, ¿no? It wouldn't look very elegant, would it? Pero si usted es una oreja, but if you're an ear, y la tiene tan linda como la mía, and you have them as pretty as Jamel's, entonces usted puede lucirla si está pegado al cuerpo. Then you can show them off if they're together with the body. Pero si está caminando sola, but if it's walking alone, no va a poder hacer la función que necesita. It's not going to be able to exercise the function entonces that it has. Entonces tenemos que reconocer que somos un solo cuerpo con diferentes miembros. And so we have to recognize that we are one body with different members. Y cada miembro quiere una función en particular. And every member has one function in particular. Observa como lo dice versículos 6 y 8 de Romanos 12. Observe how verses 6 and 8 of Romans 12 says it. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Having then gifts different according to the grace that is given to us. Teniendo diferentes ¿qué? Having different what? Dones. Gifts. De acuerdo a la gracia que nos es dada. According to the grace that is given us. Es Dios el que te da gracia. It is God who gives you grace. Es Dios el que escoge el don que te va a dar. It is God who chooses the gift that he will give you. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo. Now look what the apostle Paul says. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. It says, if prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. O si es el don de servicio, hágalo y sirva. Or service, let us use it in our service. O el que enseña, que se enfoque en la enseñanza. He who teaches in teaching. El que exhorta, que se enfoque en la exhortación. He who exhorts in exhortation. El que reparte. He who gives. O sea, el que tiene el don de dar. In other words, that the person that has the gift of giving. Entonces, el que reparte, que lo haga con liberalidad. He who gives with liberality. El que preside, o sea, el que dirige. He who leads. Que lo haga con solicitud. With diligence. El que hace misericordia. He who shows mercy. Que lo haga con alegría. With cheerfulness. Y esto no es una lista exhaustiva. And this isn't an exhaustive list. Pero creo que aquí todos podemos hacer algo. But I believe here we can all do something. De alguna manera o otra, tú y yo, nuestro nombre está escrito en esos versículos bíblicos. In one way or another, your name or mine is written in these biblical verses. Y si Dios te llamó a liderar, entonces sé un líder que trabaja con solicitud. And if God called you to be a leader that works with diligence. Si te llamó a enseñar, enseña con excelencia. If he called you to teach, teach with excellence. Si te llamó a dar al necesitado, entonces hazlo con generosidad. If he called you to give to the needy, then do it with generosity. Si te llamó a ser misericordioso con alguien, dice la palabra, hazlo con alegría. If he called you to be merciful towards someone, it says in the word, do it cheerfully. Entonces Dios nos llama para ser ministros. And so God calls us to be ministers. Y todos somos ministros. And we're all ministers. Para que podamos ejercer diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. So that we can exercise different functions within the body of Christ. Ahora Dios también nos llama y este es el punto número 4. Now God also calls us, and this is point number 4. Algunas personas para que sean ministros. Some people to serve as ministers. Para que sean ministros de música o ministros de canto. To serve as ministers of music or songs. Usted estoy seguro que está dándole gracias a Dios que el pastor no es el ministro de música. I'm sure you're thanking God that the pastor is not the minister of music. Y creo que algunos dirían pastor ni de canto. And I think some might say nor song. Pero no olvide que yo adoro a Dios en espíritu y en verdad. But don't forget that I adore God in spirit and in truth. Se me salen los gallitos. And sometimes my voice cracks. Por eso no tomo un micrófono en mi mano para cantar. And that's why I don't take a microphone in my hands. De hecho, un día mis hermanos se equivocaron, me dejaron el micrófono prendido. In fact, one day my brothers forgot and left the mic on. Y yo estaba tan emocionado. And I was so excited. Un momento me di que me cortaron el micrófono. And in one moment I realized they cut off the mic. Se dieron cuenta que no tenía el don del canto. They realized they didn't have the gift of singing. No significa que no se puede cantar en la iglesia. It doesn't mean you cannot sing in the church. Significa que no debemos tomar un micrófono para dirigir la alabanza. It means you shouldn't take a mic to direct worship. Entonces, si Dios no te dio el don del canto, and so if God didn't give you the gift of singing, reconócelo. Recognize it. Adora a Dios en la ducha. Worship God in the shower.
Ahora observa lo que la Biblia dice, porque a veces creemos que esto es algo que simplemente cualquier persona puede hacer. Now observe what the Bible says, because sometimes we think this is something that just any person can do. Dios ha separado a ciertas personas para que sean ministros de música y ministros de canto. God has separated certain people to be ministers of music and ministers of song. ¿Cómo yo lo sé? How do I know it? En Primera de Crónicas capítulo 25. In 1 Chronicles chapter 25. Vamos al versículo 1 y el versículo 7. We're going to look at verses 1 and verse 7. Dice así mismo David y los jefes del ejército. It says, moreover, David and the captains of the army apartaron para el ministerio. Separated for the ministry. ¿Para qué los apartaron? What did he set them apart for? Para el ministerio. For the ministry. A los hijos de Asaf. Some of the sons of Asaf. De Heman. Of Heman. Y de Jeduthun. And of Jeduthun. Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Who should prophesy with harps, stringed instruments, and cymbals. Eran hombres idóneos para la obra de su ministerio. They were fit men for the work of his ministry. Y el versículo 7 dice. And verse 7 says. Y el número de ellos. So the number of them. Con sus hermanos. With their brethren. Instruidos en el canto para Jehová. Who were instructed in the songs of the Lord. Todos los aptos. All who were skillful. Fueron 288. Was 288. Diana, creo que nos faltan algunos aquí, ¿no? Diana, I think we're missing. Vamos en esa dirección. We're going in that direction. A Karen. Right, Karen. Nos faltan algunos, pero vamos en esa dirección. We're missing a few, but we're going in that direction. Vamos tras la meta de 288. Santo. And we're going to establish a goal of 288. Un coro impresionante de 288. An impressive choir, 288. Eso viene. ¿Cuánto lo creen? Amen. En el nombre de Jesucristo. Ahora, lo importante aquí es que estas personas fueron apartadas para el ministerio. Were set apart for the work of the ministry. ¿Quién los apartó? And who set them apart? Primero Dios. First God. Segundo el rey David. Second King David. Porque él era un gran músico. Because he was a great musician. Y él podía discernir quién tenía el don del canto. And he could discern who had the gift of singing. Y la capacidad de tocar bien. And the capacity to play well. ¿Sabe cuando escogieron a David? You know when they chose David? Para poder estar con Saúl. To be able to be with Saul. Dijeron, oh, yo conozco a uno que toca bien. They said, you know, I know one that plays well. ¿Te das cuenta? You see? Y cuando David tocaba, and when David played, aquellos demonios que atormentaban a Saúl, those demons that tormented Saul, lo dejaban tranquilo. They left him alone. ¿Te das cuenta cuando eres llamado por Dios? You see when you're called by God? Y cuando eres separado por Dios para este ministerio. And when you're separated by God for this ministry? Entonces este ministerio es sumamente importante. And so this ministry is extremely important. Así que si Dios no te llamó a predicar, so if God didn't call you to preach, pero te llamó a tocar un músico, but he called you to play an instrument, mira lo que dice la palabra. Look what it says in the word. Profetiza con arpas. It says prophesy with harps. Con salterios. With stringed instruments. Y con címbalos. And cymbals. Entonces, yo pensé que a lo mejor ustedes nunca han escuchado esto. And so I think that some of you have never heard this. Pero hay músicos que son profetas. But there are musicians that are prophets. Y profetizan con su instrumento. And they prophesy with cuando their instruments. Cuando tú tocas en integridad. When you play with integrity. Y tú tocas con manos santas. And you play with holy hands. Tú estás declarando libertad sobre los cautivos. You're declaring freedom over the slaves. Estás declarando sanidad sobre los enfermos. You're declaring healing over the sick. Estás declarando que los corazones quebrantados sean sanos. You're declaring that the broken hearts will be healed. Cuando operas dentro del ministerio que Dios te ha dado. When you operate within the ministry that God has given you. ¿Habrá algunos músicos en la casa? Would there be some musicians in the house? ¿Habrá algunos profetas músicos en la casa? Would there be some prophetic musicians in the house? Hallelujah. Hallelujah. Yo recuerdo una ocasión que se nos acercaron por lo menos tres personas diferentes. I remember one occasion that at least three people approached us. Y vinieron a hablarnos como padres. And they came to speak to us as parents. Y nos dijeron, queremos decirle algo con respecto a la vida de su hijo Giovanni. And they told us, we want to tell you something with regards to the life of your son Giovanni. Cuando él toca, él no solamente está tocando la batería. When he plays, he's not only playing the drums. Hay unción sobre él. There's anointing over him. Y me decía la persona, y veo demonios que son cautivos y echados fuera. And the person would tell me, and I see demons that are being held captive and cast out. Y veo gente que está siendo libre mientras la adoración está fluyendo. And I see people that are being freed while the worship is flowing. Porque no es un asunto de hacer ruido con instrumento. Because it's not a matter of making noise with the instruments. Cuando sabemos que somos ungidos por Dios. When we know that we're anointed by God. Cuando sabemos que somos profetas de Dios. When we know that we're prophets of God. Podemos usar nuestra arpa, nuestro salterio, nuestro címbalo para traer libertad. We can use our harps, our string instruments, and our cymbals.
supposed to bring freedom. Para declarar la grandeza del Dios Todopoderoso. To declare the greatness of God Almighty. Entonces Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. And so God has a ministry for each one of us. Número cinco. Number five. Un ministro puede ser útil para servir como misionero y evangelizar otras ciudades. A minister can be useful to serve as missionaries and evangelize other cities. ¿Sabe lo que la palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3? You know what the word of God says in Acts chapter 13, verses 2 and 3? Dice que estaban ministrando los cristianos al Señor y ayunando. It says, as they ministered to the Lord and fasted, dijo el Espíritu Santo, the Holy Spirit said, que es Dios, who is God, ¿quién los separó? Who separated them? ¿Quién los llamó? Who called them? Dios. God. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. It says, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. ¿Y cuál era la obra a la cual Dios había llamado a Pablo y a Bernabé? And what was the work for which God had called Barnabas and Paul and Saul? Ser misioneros. To be missionaries. Llevar el evangelio a otras ciudades. To take the gospel to other cities. Donde nunca se había escuchado hablar de Jesús. Where they had never heard Jesus spoken about. Dice versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Then it says in verse 3, then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. ¿Te das cuenta? You see? Ellos fueron llamados y escogidos separados. They were called and chosen separated. Para poder llevar el evangelio. Ese era el llamado de ellos. To be able to carry the gospel. That was their calling. Hoy algunos de los que vamos a nosotros a certificar como ministros. Today some of the ones that we're going to certify as ministers. Son llamados a ser misioneros. Are called to be missionaries. Y por fe con la ayuda del Espíritu Santo los vamos a enviar a las misiones. And by faith with the help of the Holy Spirit we're going to send them to the missions. Ya muchos de ellos están ejerciendo en Jerusalén. Many of them are already exercising in Jerusalem. Pero otros serán enviados en Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. But others will be sent to Judea, Samaria and to the ends of the earth. Porque Dios los ha llamado a ser misioneros. Because God has called them to be missionaries. Ahora, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Now something that really caught my attention. Y le tengo que confesar que nunca había prestado atención a este versículo. And I have to confess that I never paid attention to this verse. Por lo menos no de la manera en la cual Dios me lo mostró en esta ocasión. At least not in the way that God showed it to me on this occasion. Y este es el punto número 6. And this is point number 6. Un ministro puede ser útil para establecer el orden y nombrar ancianos. A minister can be useful to establish order and appoint elders. Me llamó mucho la atención que en este caso Tito, and it really caught my attention that in this case Titus, que es el hijo espiritual del apóstol Pablo, who is the spiritual son of the apostle Paul, Pablo le escribe una carta y le dice estas palabras. Paul writes him a letter and he tells him these words. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. To Titus, my true son in our common faith. Y escucha lo que él le dice. And listen to what he tells him. Versículo 5. Verse 5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished. Yo creo en mi corazón que Tito tenía el don de administración. I believe in my heart that Titus had the gift of administration. Y el don de liderazgo. And the gift of leadership. Y dice Pablo, te dejé en esta ciudad de Creta. And Paul says, I left you in this city of Crete. Para que pusieras todo en orden. So that you can put everything in order. Parece que la iglesia en Creta no estaba tan organizada. Appears that the church in Crete wasn't that well organized. Pero Dios, hablando al apóstol Pablo, but God speaking to the apostle Paul, haciéndole entender los dones que tenía en este caso Tito, and helping him understand the gift that in this case Titus had, le dijo, te voy a dejar para que tú pongas todo en orden. Told him, I will leave you so that you can put everything in order. Pablo comenzó la obra. Paul started the work. Y luego envió a Tito. And then he sent Titus. Para que Tito pusiera el orden. So that Titus can put things in order. Y no solamente puso el orden. And not only did he put things in order. Sino que la palabra dice. But the word also says. Y en cada pueblo nombrarás ancianos de las iglesias de acuerdo con las instrucciones que te di. And appoint elders in every time as I directed you. Pablo le había delegado autoridad a Tito para que él ordenara ancianos. Paul had delegated authority to Titus so that he can ordain elders. Para que él pudiera establecer nuevos pastores. So that he could establish new pastors. Porque la palabra anciano significa pastores. Because the word elder means pastor. Era la palabra que se utilizaba para hablar de los pastores. It was the word that was used to speak about pastors. Entonces vemos que hay gente que son dotadas por Dios. And so we see that there are people that are gifted by God.
para poder, con un don para poder establecer orden y ordenar ancianos. With a gift to be able to establish order and ordain elders. Entonces todos los dones son importantes. And so all gifts are important. Pablo no podía regresar a Creta para hacer esa labor. Paul could not return to Crete to do that work. Dios había llamado a Tito para que Tito lo hiciera. God had called Titus so that Titus would do it. Ellos eran colaboradores de la misma fe. They were collaborators of the same faith. Y número 7, con esto voy a terminar. And number 7, and we're finishing with this. Un ministro puede ser útil. A minister can be useful. Para asistir y quitar carga a otros ministros. To attend and remove freight to other ministers. Mientras la iglesia crece, while the church grows, el pastor se sobrecarga. The pastor is overburdened. Y necesita ministros. And he needs ministers que le quiten la carga. To remove the burden. Que tomen otras responsabilidades. To take on other responsibilities. Para que el pastor pueda enfocarse en la palabra y la oración. So that the pastor can focus on the word and in prayer. Eso le pasó al gran líder Moisés. And that happened to the great leader Moses. Dios tuvo que lidiar con Moisés en varias ocasiones. God had to deal with Moses on various occasions. De hecho, Dios tuvo que reprender a Moisés en varias ocasiones. In fact, God had to rebuke Moses in many occasions. Porque Moisés en muchas ocasiones, because Moses on many occasions, quería hacer todo el trabajo, wanted to do all the work. Y estaba desde la mañana, and he was from the morning, hasta el atardecer, until dawn, haciendo la obra del ministerio. Doing the work of the ministry. Y Dios le dijo, ¿sabes? Si continúas así, and God told him, you know, if you continue like this, vas a desfallecer tú y todo este pueblo. You are going to die along with all these people. Y Dios envió a su suegro para que le hablara y lo aconsejara. And God sent his father-in-law so that he can counsel him and speak to him. Ahora hoy vamos a ver otro pasaje bíblico. Now today we're going to see another biblical passage. Donde Dios tuvo que tratar con Moisés de manera personal. Where God had to deal with Moses in a personal way. Observa cómo es que Moisés le habla a Dios. Observe how it is that Moses speaks to God. Moisés tenía estos momentos donde conversaba con Dios. Moses had these moments where he talked to God. Donde se desahogaba con Dios. Where he let things out before God. Y escucha lo que dice en Números capítulo 11, versículo 14 y 16. And listen to what it says in Numbers chapter 11, verses 14 and 16. Moisés dijo, yo solo no puedo con todo este pueblo. Moses said, I am not able to bear all these people alone. Es una carga demasiado pesada para mí. Because the burden is too heavy for me. ¿Te das cuenta? You see? Pablo sabía que el pueblo era mucho. Paul knew that the people were too much. Y la carga era demasiado grande para él. And the burden was too great for him. El Señor siempre tiene una solución a la carga de los ministros. The Lord always has a solution to the burden of the ministers. Y es otros ministros. And it's other ministers. Y escucha lo que le dice Dios a Moisés. And listen to what God tells Moses. El Señor le respondió a Moisés. So the Lord said to Moses. Tráeme a 70 ancianos de Israel. Gather to me 70 men of the elders of Israel. Dios le dice, ¿estás sobrecargado? God tells him, you're overburdened. Porque quieres. Because you want to. Porque alrededor tuyo, because around you, hay hombres ancianos maduros que pueden ayudarte. There are men, mature elders that can help you. Pero tú no los has escogido. But you haven't chosen them. Tú no los has comisionado públicamente. You haven't commissioned them publicly. No les has dado autoridad. You haven't given them authority. No les has delegado la responsabilidad. You haven't delegated responsibility. Entonces Dios tiene que intervenir. And so God has to intervene. Y le dice a Moisés, búscame 70 hombres. And he tells Moses, get me 70 men. Y escucha lo que dice el versículo 17. And listen to what verse 17 says. Números 11, 17 dice. Numbers 11, 17 says. Yo descenderé para hablar contigo. Then I will come down and talk with you there. Y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. I will take of the spirit that is upon you and I will put upon them. Para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. And they shall bear the burden of the people with you. Así no tendrás que llevarla tú solo. That you may not bear it yourself alone. ¿Te das cuenta? You see? Dios tenía hombres. God had men. Capacitados. Equipped. Y le dijo, le voy a poner del mismo espíritu que está en ti, que es el Espíritu Santo. And he told them, I'm going to put the same spirit that is in you, which lo is the Holy Spirit. Lo voy a ungir con la misma unción que tú tienes. I'm going to anoint them with the same anointing that you have. Para que sea tan efectivo como tú eres. So that they may be as effective as you. Para que el pueblo no venga donde ti más. So that the people no longer come to you. Sino para que ellos te ayuden a gobernar el pueblo. But so that they can help you to govern the people. Para que te ayuden a ser ministros para el pueblo. So that they can help you to be ministers for the people.
Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. That is exactly what we're going to do today. Dios tuvo que llevar a Moisés. God had to take Moses. A reconocer que habían hombres que tenían un llamado de parte de Dios. To recognize that there were men that had a calling on behalf of God. Dios tuvo que llevar a Moisés para que reconociera que había hombres que tenían dones de parte de Dios. God had to take Moses so that he can recognize that he had men that had a gift on behalf of God. Y Dios tuvo que dejar que Moisés sintiera que la carga era muy fuerte para él. And God had to let Moses feel that the burden was too much for him. Hay momentos que tenemos que ser realistas. There are moments where we have to be realistic. Y reconocer cuando la carga es demasiado. And recognize when the burden is too much. No para quejarnos. Not to complain. Sino para buscar los ministros que Dios ha puesto a nuestro lado. But to seek the ministers that God has put next to us. Y a mí me da mucha alegría este día. And I'm really joyful this day. Saber que tenemos ministros en medio de nosotros. And knowing that we have ministers among us. Y vamos a concluir este mensaje. And we will conclude this message. Con el punto de acción. With the point of action. Usted estará buscando el punto de acción en la pantalla, pero no está. You're looking for a point of action in the screen, but it's not there. Porque este punto de acción no lo vamos a hacer en la semana. Because this point of action, we're not going to do it during the week. Lo vamos a hacer ahora mismo. We're going to do it right now. Hemos orado al Señor. We've prayed to the Lord. Y Dios ha puesto en nuestro corazón. And God has put in our hearts. Reconocer públicamente. To recognize publicly. A diferentes ministros de nuestra iglesia. Different ministers of our church. Y ordenarlos para el ministerio. And to ordain them for the ministry. Por eso me complazco hoy. And that's why I'm pleased today. De presentarlos ante ustedes. To present them before you. Y mientras yo llame su nombre, quiero por favor que usted pase aquí adelante. And while I call your name, I want you to come forward. En la categoría de ministro ordenado. In the category of ordained minister. Que eso significa que son personas capacitadas para dirigir una iglesia. Which means that these are people equipped to direct a church. En su totalidad. In its totality. Está nuestro hermano Alberto Muñoz Vaquero. Is our brother Alberto Muñoz. Nuestra hermana, la pastora Esperanza Arana Garzón. Our sister, Pastor Hermana Garzón. Y a ellos los estaré ordenando en Colombia en enero. And I will be ordaining them in Colombia in January. Pero en medio de nosotros, but among us, se encuentra el hermano Carlos Rubén Ellsworth. We have our brother Carlos Ellsworth. Y también la doctora Raquel Izarri, la pastora Raquel. También tenemos otros que son ministros licenciados. We have also others that are licensed ministers. Eso significa que estas personas tienen la capacidad. This means that they have the capacity. De hacer muchas de las funciones ministeriales. Of doing a lot of the ministerial functions. Incluyendo haciendo bautismos. Including doing baptisms. La cena del Señor. The Lord's Supper. Dirigir funerales. Directing funerals. Y aún casar personas. And even to marry people. Ellos son nuestra hermana Aleida Holly. Nuestro hermano Manuel Araujo. Nuestro hermano Manuel Robles. Y también está la categoría de ministros certificados. And also the category of certified ministers. Eso significa que son personas que están tienen llamado ministerial. It means that there are people that have ministerial calling. Y que están entrando en un proceso de capacitación. And that are entering a process of being equipped. Muchos de ellos están sirviendo actualmente como ministros. Many are actually serving as ministers already. Y nuestra meta es llevarlo de ministro certificado. And our goal is to take them from certified ministers. A ministro licenciado. To licensed ministers. Y luego a ministro ordenado. And then to ordained ministers. Y el primero es el pastor de jóvenes Eric García. And the first one is the youth pastor Eric García. También nuestro hermano Jerónimo Mendoza. Nuestra ministra de niños, Joyce Ellsworth. Nuestra ministra de música, Karen Chamorro.
nuestra misionera en Jerusalén, Leticia Barrios Rodarte. También nuestra hermana Lilia Ponce. Nuestra asistente administrativo y también parte del equipo de consejero de Renovando Vida, Melanie Rubí Figueroa. Una de nuestras misioneras para Samaria, Norki Fernández. Nuestro misionero en nuestra Jerusalén, nuestro hermano Paulo Salas. Y su esposa, la hermana Patricia Salas. Nuestro director de discipulado, nuestro hermano Ricardo Garro. Uno de mis discípulos, de mi grupo de discipulado, nuestro hermano Ricardo González. Nuestra ministro de alabanza y adoración, nuestra hermana Jaina Vega. Último, pero no menos importante. Last but not least. Eso sí lo tradujo. Yes. Mi colaborador. My collaborator. El ministro de varones de la iglesia. Men's minister for the church. El mejor traductor del mundo. By far the best translator in the world. And the most humble. Y el más humilde. Yamil Fajardo. Amen. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord. Ahora voy a pedir a los que están aquí presentes si pueden virarse hacia donde mí. Disculpe que le demos la espalda por un momento. Hoy estamos reunidos ante la presencia de Dios y de todos estos hermanos como testigos para poder reconocerlos a ustedes como ministros del Evangelio de Jesucristo. Esta ceremonia la llevamos a cabo porque damos testimonio de que usted tiene un llamado evidente sobre su vida, sus cualidades, su fidelidad en el ministerio indican que tenemos toda y plena confianza en el llamado ministerial que Dios ha puesto sobre usted. Los hemos encontrado fieles en las tareas y el ministerio que le hemos asignado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que están aptos para recibir la autoridad del Señor y estar a cargo como líderes y ministros juntos conmigo en esta casa. Y oramos para que Dios les dé la fuerza, les llene de su sabiduría para que pueda cumplir con las responsabilidades y la obra del ministerio. Como explicamos bien hoy, no todos van a ser pastores, pero todos van a ser ministros. De hecho, todos son ministros. Algunos serán misioneros, otros serán ministros de alabanza, ministros de música, otros serán ministros junto conmigo, ya sea de administración o predicando la palabra, etc. Otros serán enviados como misioneros a otras partes. Ahora, hay tres cosas que yo quiero que ninguno olvide. Y yo podríamos pasar el día completo hablando de todas las responsabilidades, pero no tenemos el tiempo. Pero quiero solamente que recuerden tres cosas. Número uno, ministre a otros sus dones como buenos administradores. Todos tenemos dones. Algunos son buenos administradores de los dones, lo que da a entender que otros son malos administradores de los dones. La razón por la cual lo estamos certificando como ministros es porque sabemos que ustedes son de los buenos administradores, pero queremos que continúen como buenos administradores. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, él dijo esto: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Su don no es para resaltarlo. Su don es para ministrarle a otra persona. Y tiene la responsabilidad y el llamado de Dios de ministrarlo como un buen administrador. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ministre sus dones como buenos administradores. Número dos, todo lo que hagas, hazlo de corazón para Dios y no para los hombres. Una de las tentaciones que nos vienen a todos es que cuando Dios nos da un don, lo desarrollamos y sabemos que podemos ministrarlo. Tenemos que tener cuidado de que no pensemos que es nuestro. Es de Dios, ha sido otorgado a nosotros para que seamos buenos administradores. Pero van a venir gente que le van a felicitar y eso es bueno. Eso es animarlo. Eso es dar testimonio de que la obra que usted está haciendo es buena. Pero no pierda de vista que lo que vayas a hacer, hazlo de corazón para Dios y no para los hombres. Porque aunque va a ser cierto que algunos hombres y mujeres vendrán a felicitarlo por lo que está haciendo, vendrá un momento que nadie vendrá a felicitarlo. De hecho, por el contrario, vendrá un momento que algunos vendrán a criticarlos. Pero usted no olvide quién lo llamó. Usted recuerde que usted está haciendo esto de corazón para Dios y no para los hombres. Por eso que Pablo en Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A lo mejor yo no podré recompensarlo como usted merece, pero Dios siempre le va a dar la justa recompensa a cada uno de ustedes. Algunas de ellas llegarán aquí en la tierra, otras van a llegar allá cuando estemos en el cielo para ser galardonado por nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, y no quiero decir más importante, porque todas son importantes, pero déjeme decirle, si tuviera que decir más importante, escogería esta. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, lo tercero que yo quiero que usted no olvide es que haga todo en amor, por amor y con amor, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Hay mucha gente talentosa, algunos no están en la iglesia, pero cuando usted usa el don que Dios le ha dado y el talento que Dios le ha dado y lo lleva a cabo en amor, el impacto va a ser grande. ¿Sabes por qué? Porque va acompañado de Dios, porque la Biblia declara que Dios es amor. Entonces, cuando hacemos las cosas en amor, lo estamos haciendo de parte de Dios. Yo quiero orar por ustedes. Y se me hace imposible poner las manos sobre todos hoy, porque son muchos, y gloria a Dios por eso. Pero quiero que ustedes inclinen su rostro, iglesia. Me gustaría que ustedes se pusieran de pie junto conmigo. Y quiero que ustedes inclinen sus manos hacia ellos. Y quiero que me ayude a orar por ellos para que Dios hoy afirme el llamado y que podamos todos reconocer públicamente que son ministros certificados, licenciados y ordenados por esta iglesia. Padre eterno, te damos gracias porque fuiste tú que pusiste tus ojos sobre cada uno de los que están presentes. Gracias porque todos los miembros de esta iglesia son ministros comisionados. Tú le has dado una comisión, Padre, y aunque hoy estamos certificando, licenciando y ordenando los que están aquí en el altar, Padre, yo, Padre, comisiono y bendigo a toda esta iglesia. Declaro que todos ellos son ministros de Jesucristo. Gracias porque a ellos también tú le has dado dones para que lo ejerzan de manera sabia y fiel
en tu congregación, dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Pero en particular quiero presentar también a estos ministros tuyos, hombres y mujeres escogidos por ti, llamados por ti desde el vientre de su madre con propósitos eternos. Y yo oro, Padre mío, Señor, para que la unción de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan ser ministros, Padre mío, ungidos para la obra que tú los has llamado a hacer. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú les libres de todo mal, que tú les guardes, Padre mío. Yo te pido, Dios eterno, que ellos puedan, Señor, de todo corazón, ser buenos administradores de los dones que tú le has dado. Ayúdalos que cada día hagan las cosas con excelencia, no bajo la sabiduría de ellos, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Decimos, como le dije, oh Padre mío, el profeta Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército, más con mi espíritu. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que venga con tu espíritu sobre sus vidas. Le llenes cada día y le dirijas, Padre mío, para que ellos sean ministros efectivos. Te pido también, Padre mío, que todo lo que ellos hagan, lo hagan de corazón, para ti y no para los hombres. Te pido, Padre, que ese sea el objetivo, agradarte a ti sobre todas las cosas. Cuando sean criticados, te servirán. Cuando sean alabados, te servirán. Cuando nadie les diga nada, te servirán. Serán hombres y mujeres que quieren agradarte a ti sobre todas las cosas. En público y en privado te servirán, Padre. Bendíceles, Padre mío. Úsales para la gloria tuya. Y sobre todo, Padre, te pido que todo lo que ellos puedan hacer por tu reino, por tu nombre y por sus hermanos y aún por aquellos que no te conocen, sea hecho en amor, con amor y por amor. Te pido, Padre, que ese sea el sello que los distingue. Jesús, tú dijiste, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Yo oro, Padre, que el amor tuyo sea evidente, Padre. Que la sabiduría que sale por sus labios sea un reflejo del amor que hay en su corazón. Te pido, Padre, que el arduo trabajo que ellos hagan sea un reflejo del amor que ellos tienen por ti, Señor Jesucristo. Por sus hermanos y por las almas perdidas. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú les bendigas, que tú les unjas, y por la autoridad que tú me das como ministro de tu evangelio, por la autoridad que me concede la constitución, los reglamentos de nuestra iglesia, la iglesia Senda de Restauración, yo hoy, Padre, reconozco públicamente a mis hermanos como ministros certificados, ministros licenciados y ministros ordenados. Y sobre todas las cosas, reconocemos que somos tus siervos. El que sea el mayor entre nosotros, dijiste Jesús, el que quiera ser el mayor, que sea vuestro siervo. Más que líderes, somos siervos. Primero siervos tuyos, Señor, y siervos de nuestros hermanos, y siervos de aquellos que no te conocen. Padre, oro para que seamos distinguidos como siervos tuyos, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Pueden mirarse a la iglesia? Me gustaría, hermanos, si pueden juntarse rapidito, por favor, lo más que puedan. Si pueden juntarse lo más que puedan aquí para tirar una foto, rapidito, mis hermanos. You have to come to the front, some of you. Vengan hacia el frente alguno, gracias. Come on, Gina, come right here to the front. Vengan, vengan, vengan. Come on, closer, closer, more. Ricardo, muévete, pues. There you go. Nos mandan la foto después a todos. Ahora sonrían, por favor, como que están contentos. Excelente. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Felicidades, mis hermanos. Nos gozamos grandemente. Y recuerde, iglesia, usted también es un ministro y ya está comisionado por el Señor. Esta es la primera vez que hacemos esto, lo que significa, hermano, que en el transcurso del año que viene volveremos a hacer ceremonias como esta. Así que si alguien está interesado en ser ministro de la iglesia, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia,
comuníquese con nosotros y con mucho gusto, hermano, nosotros le indicamos el proceso para poder comenzar a ser un ministro certificado, licenciado, ordenado. Le doy la gracia a todos, hermano, por su apoyo. Le pido nuevamente un fuerte aplauso a todos los ministros que han sido reconocidos públicamente en este día.